Bueno, yo creo que esa es una de las claves, una de las claves, yo creo que es una de las estrategias, me atrevo a decirlo, que no solamente el movimiento afrodescendiente debe utilizar, sino todos los movimientos, porque realmente vivimos en una sociedad que es definitivamente es multicultural, hay diversidad de ideas, diversidad de pensamiento, y cada área o sector tiene diferente, percibe las cosas de distinta manera. Entonces, definitivamente que es un trabajo con los gobiernos, pero si este trabajo, los gobiernos no sienten que esto es necesario o que esto ocupa la opinión pública, que no es importante para la opinión pública, definitivamente que no vamos a lograr los mismos resultados, los resultados que estamos esperando. Yo creo que y caminar no solamente sensibilizar a las personas afrodescendientes, sino sensibilizar a todos los sectores, sensibilizar a jóvenes, sensibilizar a ancianos, sensibilizar a mujeres y sensibilizar a otros sectores como el LGBT, el sector empresarial que también tiene una responsabilidad fuerte y que no solamente tiene que ir dirigida a temas ambientales y a otros temas que son muy populares, que sabemos que son de alguna manera populistas, sino tocar los temas que realmente afectan en el día a día, en nuestro día a día y que de alguna manera generan inquietud e insatisfacción en la sociedad en general. Creo que hay que ir más adentro y hay que involucrar a las personas, no solamente a las personas que no son responsables de la situación, sino a las personas que también son responsables, pero que no se ven a sí mismas como tales. La experiencia que estamos teniendo con las organizaciones indígenas, hay iniciativas de trabajo con, por lo menos los jóvenes, hemos iniciado desde el 2007 trabajo con los jóvenes indígenas. Y creo que la experiencia ha sido muy positiva porque nosotros hemos aprendido muchísimo de la historia de las movilizaciones que han tenido los indígenas en general y cómo los jóvenes indígenas, que antes no eran, no, el ser joven indígena no era algo, un tema tan importante, un tema que para ellos mismos, o sea, representaba algo. Creo que sustancial en el tema de la lucha, sino que todos los indígenas tienen la costumbre de luchar de forma colectiva. Pero poco a poco los jóvenes indígenas están participando como tales en los distintos espacios y la experiencia que han tenido, por lo menos los jóvenes afrodescendientes con los jóvenes indígenas, creo que ha sido definitivamente enriquecedora y que poco a poco se ha ido reproduciendo con otros sectores, sectores que trabajan el tema de salud sexual y reproductiva. Jóvenes que trabajan en tema de desarrollo económico, desarrollo social, poco a poco nos hemos ido integrando y los afrodescendientes de alguna manera nos sentimos más cómodos con esto por la experiencia que estuvimos trabajando con la juventud indígena, definitivamente.